Súper tarde, yo ya quiero irme a comer cordero, así que intentaré ir muy rápido. Es la charla más ligerita, la hemos dejado para el final, así que bien. Tiene 67 slides. Entonces, bueno, empiezo ya. Secuelas de la programación funcional, en plan bien. O sea, no os voy a contar mi historia de terror. Yo soy Guillermo, este es mi Twitter, trabajo en Moonplanet, este es el Twitter de mi empresa. Vengo a hablar desde las trincheras del último año, que ha sido trabajar con mogollón de datos en contextos de computación distribuida, ¿vale? Antes de empezar, un disclaimer. Programación funcional y orientación a objetos. La gente parece pensar que son cosas distintas. Yo os voy a dar la definición y luego que cada uno saque sus conclusiones, ¿vale? La programación funcional va de expresar la computación, los programas, como ejecuciones de funciones matemáticas. Es decir, usar expresiones, no mutar estado y evitar efectos colaterales. Esa es la definición de programación funcional. La orientación a objetos. Probablemente hayáis leído muchas definiciones sobre la programación a objetos, pero la de verdad, la del tío que la inventó, básicamente, la del tío que inventó el término, habla únicamente de una cosa que se llama local retention, de ocultar y proteger los procesos de cambio de estado internos de un objeto. Habla del paso de mensajes entre objetos y habla del bindeo tardío de los valores, es decir, de que todo sea lazy, de que todo se calcule o se ejecute en el último momento posible, ¿vale? Esa es la definición de orientación a objetos. A mí no me parece que sean dos conceptos contradictorios, más bien que son complementarios, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, Java nos atrofia la cabeza a los que hemos usado Java, ¿no? Ahora en Java 8 ya tenemos elementos de programación funcional y bueno, esto de repente no abre una serie de posibilidades bastante interesantes. Fin del disclaimer. Bueno, como he dicho yo, mi problema es mogollón de datos en un entorno de computación distribuida. Para mí temas como la mutación y los efectos colaterales son problemas importantes. Y parece que la programación funcional habla sobre esto y da solución, ¿no? Entonces, en primer lugar, la mutación, ¿por qué es un problema? Es un problema, en primer lugar, porque aumenta la complejidad accidental del código. Si yo tengo una cosa y llamo un método de ese objeto que devuelve otro objeto y resulta que son iguales, cuando he llamado a un método que claramente cambia, ¿no? No puede ser que sean iguales. Esto, o sea, necesito entrar a ese método para entender lo que está pasando, ¿no? También es muy contraintuitivo usar argumentos de salida. Si yo llamo un método, le paso un objeto y resulta que en su interior algo ha cambiado, estoy usando ese objeto como un argumento de salida, es contraintuitivo y me obliga también de nuevo a entrar al método, ver qué leches pasa y entenderlo, ¿no? Hay que entender que nosotros suele venir bien pensar en los objetos como valores más que como entidades, sobre todo cuando trabajas con colecciones de datos. Si trabajas con grandes agregados en los que el valor está en manejar un objeto con coherencia y donde está toda la lógica de negocio y tal, probablemente el concepto de entidad te venga mejor, pero cuando trabajas con mogollón de datos, con colecciones, te interesa más trabajar con valores. Y básicamente esto impacta a la hora de definir las reglas de igualdad. Un valor será igual a otro en función de su contenido. Y una entidad será igual a otra en función de un identificador único, un UID, o lo que sea. La mutación también nos da un montón de sorpresas. Si yo tengo estas cuatro líneas, ¿puedo cambiarlas de orden? ¿Puedo agruparlas? ¿Puedo refactorizarlas? La verdad es que no lo sabe nadie. Tendría que entrar en cada uno de estos métodos para ver lo que hacen. Igual hay un acoplamiento temporal entre estos dos métodos. No puedo llamarlos en distinto orden porque mutan el estado interno de tal manera que este funciona porque he llamado a este. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Todo esto, como digo, aumenta la complejidad accidental del código y hace que nuestro trabajo sea más difícil. Nivel de concurrencia. Veréis que tiro de chuleta bastante. Ah, claro, mutación. ¿Por qué es importante en un ámbito de concurrencia? Pues porque cuando varios procesos pueden mutar el mismo objeto, es que tienen que compartir memoria. Bueno, ya sabéis el chocho que se monta con esto. Hay que implementar bloqueos, puede haber interbloqueos entre procesos,
Es un lío. Si todo es inmutable, este problema nos lo quitamos de encima. Control. Esto tiene que ver más con usar valores en vez de entidades. Si yo modelo mis objetos de mi dominio como valores, puedo forzar que sean obtenidos siempre con información adecuada. Del mismo modo que yo no puedo hacer un new integer de una cadena, eso no va a compilar, yo puedo definir mis objetos con unos constructores que fuercen a que cualquier instancia obtenida a través de ese constructor sea válida, ¿no? Y de repente hay un mogollón de verdades absolutas con las que puedo trabajar y que me ayudan a mejorar el diseño. ¿Cómo podemos evitar la mutación? Primero, cambia tu diseño. Pregúntate, o sea, por ejemplo, es que no puedo generar un objeto de una pasada porque tiene tantos argumentos que necesito un builder. No sé, igual eso huele mal, igual puedes cambiar el diseño. Ahora, igual el cambio de diseño es tan caro que no te lo puedes permitir ahora. Bueno, sigue siendo un defecto de diseño, con punto de vista. Aísla la mutabilidad. Si fuera por mí, yo trabajaría con datos inmutables el 100% del tiempo. Lo que pasa es que eso es poco práctico en ciertas situaciones. Pero bueno, una técnica puede ser aislar la mutabilidad, por ejemplo, con builders para generar objetos que son muy difíciles de construir. O también podemos, yo qué sé, si tenemos que agregar, tenemos que recorrer una colección y agregar algo fuera, es un efecto colateral de la iteración de esa colección, pues puedo meterlo todo en un método en el que utilizo una colección mutable, itero, hago lo que tenga que hacer y devuelvo algo que es inmutable. Es decir, aíslo la mutabilidad en un contexto local, controlado, pero de puertas hacia fuera devuelvo cosas que son inmutables. Esta técnica, bueno, es un poco la pongo porque existe, pero bajo mi punto de vista es un poco mierda. Puedes evitar la mutación copiando el objeto cada vez que lo quieres mutar. Lo que pasa es que entonces ya tienes que preguntarte, ¿qué tipo de copia hago? ¿Una copia shallow, digamos, solo devuelvo una nueva instancia con las mismas propiedades excepto la que ha cambiado? ¿O hago una copia profunda copiando recursivamente todas las propiedades? ¿Vale? Consejos que os doy para evitar la mutación. Usa el patrón value object, es lo que os he dicho. O sea, están las entidades y los value objects, ¿no? los valores. En Java lo podríamos hacer así. Es una clase que tiene propiedades finales. Un solo constructor que recibe todas las propiedades y aquí se pueden hacer comprobaciones de validez para rechazar los documentos entrados si no son válidos, lo que sea. Tenemos que sobreescribir las reglas de igualación para que al final todo dependa de los valores de las propiedades del objeto que me entra, ¿vale? De esta manera es como reimplementamos las reglas de igualdad que por defecto en Java funcionan de otra manera. Y también tenemos que hacer un override al hashCode para, bueno, por el caso en el que se hagan comprobaciones de hash del objeto en vez del equals. Esta es la manera de hacer los validates. Luego, sí, que no tenga setters. Ah, claro, que no tenga setters, porque si tiene setters estamos admitiendo mutación. Bueno, esto es difícil de evitar. A veces necesitas justo mutar algo, en concreto, en ese caso haces una copia, haces un copy and write, ¿no? En el fondo. Pero que no sea por defecto, es decir, crea una clase y hago setters, no. Vale, luego, haciendo las factorías, lo que os quiero decir es que lo que puedes hacer es, si la construcción de un objeto es compleja, puedes ocultar esa complejidad en factorías que reciben una serie de argumentos, generan los argumentos del constructor y entonces ya se obtiene la nueva instancia. También un consejo es que uséis estructuras de datos funcionales. Las estructuras de datos funcionales, luego las explico. En Java no tenemos estructuras de datos funcionales en el API nativo del lenguaje, pero hay librerías que lo proporcionan. Luego explicaré las propiedades de una estructura de datos funcionales. Bueno, efectos colaterales. ¿Por qué son un problema? También porque añaden complejidad accidental. Es contraintuitivo que yo llame un método y se produzca un efecto colateral que no es evidente, ¿no? Además, los efectos colaterales impiden una cosa que se llama transparencia referencial en las funciones. Es decir,
las funciones, si queremos que tengan forma de una función matemática, tienen que tener una entrada y producir una salida. Y siempre que llamemos a una función con la misma entrada, se deben producir los mismos efectos. Entre otras cosas, el mismo resultado, pero también efectos, o sea, no puede haber efectos colaterales en ese sentido. Vale. También los efectos colaterales producen acoplamiento. Del mismo modo que no podían, o no sabía muy bien si podía cambiar de orden los cuatro llamadas a los métodos por si me cambiaban el estado interno, de manera que no. Con los efectos colaterales pasa lo mismo. Igual cambio de orden algo que produce un efecto antes de lo necesario y mejoraba de alguna manera. Bueno, acoplamiento evidentemente impide el rediseño, la refactorización del código. Luego, si hacemos CQRS, en la definición de CQRS hay una frase que me gusta mucho, que es que hacer una pregunta no debería cambiar la respuesta. Viene a decir lo mismo. Y esto ya es un poco exclusivamente, concretamente, sobre el contexto en el que yo trabajo. Esto es una operación que se podría escribir en Apache Spark. Tengo aquí un Atomic Integer, que básicamente es un contador, que inicializo a cero. Y aquí lanzo un mapeo distribuido, ¿no? Entonces, imaginaos que se ejecuta en esta lambda se ejecuta en 20 nodos. Spark lo que hace es serializar este código, este objeto, enviarlo a los 20 nodos y ejecutarlo. Entonces, a la vuelta del map, cuando ya el proceso principal reintegra todos los resultados de cada uno de los nodos, el valor de i, para el que se usa para obtener otra cosa por aquí, va a ser impredecible. ¿Vale? Bueno, consejos para evitar los efectos colaterales. Si piensas en funciones puras, en funciones matemáticas que reciben una entrada y una salida, pues ya está. Ausencia de efectos colaterales por definición. Encima puedes darles nombres y aumentas la expresividad del código. Del mismo modo que cuando no podemos escapar de la mutabilidad, lo que hacemos es aislarla en contextos locales, pues aquí podemos hacer lo mismo. Podemos aislar e identificar los sitios donde se producen efectos colaterales, identificarlos correctamente y, bueno, por lo menos eso tienes. En lenguajes como Haskell tienes una monada solo para esto, la monada IO, que denota, ¿no?, que hay un efecto colateral ahí en marcha. Y usa estructuras de dos funcionales, que esto como un poco aplica a todo. Herramientas que tenemos para trabajar con programación funcional en un lenguaje como Java 8, ¿no? En la primera, el option, lo que acaba de hablar Álvaro, nos permite evitar los null pointer exceptions y nos permite, como herramienta de diseño, darle un significado a la ausencia de un valor. Ya lo he explicado ahora muy bien, entonces no voy a incidir. Y luego, como monada, podemos usar todos los métodos map, flatmap, etcétera, que nos ha enseñado también Álvaro. Precisamente para evitar los null pointer exceptions. Os voy a poner aquí unos antipatrones, voy a pasar rápido. Esto no tiene sentido, hacer un optional de algo que puede ser null y luego hacer un get. Para eso uso la variable que puede ser nula y ya está. ¿Aquí qué estoy haciendo? IfPresent o .get. Esto ha salido en tu presentación. Ah, esto me encanta. Un opcional de una lista de objetos. ¿Alguien ve el problema? Probablemente no lo vea, porque es que lo hemos hecho tú y yo. Sí, sí. Esto para ti, cuéntalo, ya sé que vas rápido porque tienes mucho más tiempo, pero cuéntalo. Una lista puede estar vacía. No necesito envolverla en un contenedor de algo que puede estar o no estar. Para eso uso una lista vacía. Habla de la carrera que hace. Eso después, un segundo. Esto es igual. Un mapa de clave y el valor es un optional de un object. De un object. Joder, pues declara un mapa de object y no metas claves que contengan nada. O sea, no sé. A ver, aquí en consejos decía lo de la cardinalidad que dice Luis. Al final, un optional es una lista de 0 o 1 elementos. Es así, como. O sea, internamente puedes iterarla, puedes filtrarla. ¿Vale? Vale, las tuplas. A mí las tuplas me encantan. La gente habla súper mal de ellas, pero a mí me encantan. Me parecen que es una herramienta para explorar un diseño muy, muy valiosa.
cuando uno está trabajando en un problema y no lo conoce todavía, está explorando el problema, necesita apoyarse sobre abstracciones ligeras para que luego esas abstracciones pues, se puedan tirar a la basura, rediseñar, refactorizar, etc. Las clases como tales, pues bueno, vale, como abstracción me valen, pero podemos usar tuplas para juntar varios valores primitivos o varios objetos y ver cómo funcionan en conjunto, ¿vale? Cuando yo termine de explorar ese diseño, habré conocido bien el problema, tendré una serie de tuplas con una estructura determinada que podré convertir en clases a posteriori. Para quien no sepa lo que es una tupla, ya empezaba a hablar de ello. Es un objeto en el que puedo definir n tipos de los que se compone. Es decir, pues la tupla de 2 de string integer es básicamente un objeto que lleva un entero y un string y un entero juntos. ¿Vale? Y que funciona como un variable también. ¿Vale? Consejos de las tuplas. Sí, básicamente que no se nos olvide nunca crear clases a partir de las tuplas que vamos definiendo. Y considero que es de buena educación ni devolver tuplas ni aceptar tuplas en métodos. Es una cosa que debería estar oculta. Es un detalle que el usuario de tu API, en la charla de Javi, hablaba de SDKs y de no obligar a la gente a hacer cosas raras, sino que hacer cosas, o sea, obligar a la gente a usar herramientas sencillas para usar tu SDK. Este es lo mismo. Estoy definiendo un API para que lo use un usuario. Entonces, no tengo por qué trasladarle mis neuras de diseño y obligarle a usar tuplas. Joder, me pase primitivos y ya está. Y que la tupla de string string, de cada string igual es. Claro, exactamente. Exactamente. Vale, el try. Try está muy bien. Try es el equivalente de optional, pero para excepciones. Yo en un try lo que voy a hacer es meter una computación que puede lanzar una excepción o no y producir un valor. Entonces, excepciones. ¿Qué tipo de excepciones tenemos? Tenemos checked y unchecked. Tenemos excepciones que queremos ignorar o tratar. Tenemos excepciones que queremos recuperar con un valor por defecto o que queremos que sean fatales y que rompan la ejecución del programa. Normalmente esto lo conseguimos con block strike, catch, final y no sé qué. Pero a veces... Bueno, y esto además, antes ponía consejos, ahora lo que pongo es cuando yo uso try, porque no es muy canónico lo que voy a decir ahora. Básicamente yo lo que hago con try es, bueno, pues cuando quiero ignorar completamente el lanzamiento de una excepción, la meto en un try y me da igual si falla o funciona. Esto me ahorra mogollón de código, mogollón de ceremonia, ¿no? Que hay que hacer en Java para hacer lo mismo. Tendría que hacer un try, luego un catch, un throwable que ignoro, pero entonces me salta un warning porque no estoy haciendo nada con el... Bueno, en fin, así me ahorro todas estas mierdas. Como syntactic sugar, ya veis, esto es mucho más compacto y además es una expresión, esto devuelve un valor, entonces tengo opción a hacer más cosas y puedo usar referencias a métodos, bueno, bastante más chulo. Cuando tengo que llamar a una cosa, esto es el mismo ejemplo que el optional, que se hace en Flatma, llamo a una cosa que puede fallar, pero con el valor que devuelve este, tengo que hacer otra llamada a otra cosa que puede fallar. Pues lo flatmapeo, esto me devuelve un try, esto me devuelve otro try que lo flatmapeo y aquí tengo un try y aquí hago la gestión de error. Eso lo que te evita es el típico try catch que dentro tienes otro try catch. Exactamente. Se puede hacer lo mismo con bloques que no devuelven nada, que son void. Bueno, todo esto, por cierto, el código que estáis viendo es de una librería que se llama Javasland, yo soy súper fan. Tienen todas estas monadas, funcionan muy bien, además son tipos de datos algebraicos que molan mogollón. Entonces, bueno, pues aquí tienes un ejemplo de lo mismo de antes. Aquí la diferencia es que este método devuelve algo y aquí este método es void. Entonces aquí puedo definir esto como un bloque que puede fallar y lo puedo tratar como una función, de modo que puedo decir, oye, cuando termines de hacer esto, entonces me llamas hasta otra cosa. Y luego hago la gestión de error igualmente. Para producir valores por defecto, bueno, esto es fácil. Y luego hay una serie de antipatrones que, bueno, que los vamos viendo y nos parece que está mal. Por ejemplo, no usar el try como una mónada, ni usar referencias
ni usar referencias a métodos, ni hacer pequeños bloques de código que hagan pequeñas cosas. Esto, para esto hace un try and catch. O sea, que decir, aquí no hay syntactic sure que valga, esto es más complicado de entender, es más difícil. No, no tiene sentido. Ah, este es un ejemplo súper... Me trajo por la calle de amargura. Resulta que tú en JavaScript puedes decir, oye, méteme en un try esto que puede fallar y trátamelo como si fuera un opcional. Entonces, si esto devuelve algo, sí. Perdón, si esto no falla y devuelve algo, aquí voy a tener una opción rellenada y tal. ¿Qué pasa? Que si esto falla, seguro que falla, tu opción va a ser algo no vacío que contiene null. Entonces, el mensaje de este slide es, un try, una monada try, no es equivalente a una monada opción. No tenemos que intentar asociar el valor válido de un try y el valor válido de un option con el valor... O sea, esa asociación no se puede hacer, ¿vale? Luego intentar hacer cosas con cosas que son void, esto normalmente sale mal. Esto normalmente cuando yo estoy haciendo una llamada que de un runable, de un dado que da void, es mejor no usar... Es mejor usar un bloque try normal y corriente. Y bueno, llega el capítulo de las... estructuras de datos funcionales. Las estructuras de datos funcionales tienen tres propiedades. Una, son inmutables. Dos, son persistentes. Significa que hacen un uso de memoria eficiente. Cuando cambia un elemento de la lista de una colección, no cambia toda la colección, solo cambian los enlaces a los objetos que han cambiado. Y encima, todos los métodos de estas estructuras son referencialmente transparentes. Con lo cual tienen un montón de características que nos van a ayudar a trabajar con datos muy bien. En Java no existen, con librerías como Cyclops, Hall o JavaScript tenemos esto. A ver, si me ha dejado algo. No. Vale, lo primero que hay que tener en cuenta cuando trabajamos con estructuras de datos es qué herramientas estamos usando. Si usamos ArrayList, ¿quién usa ArrayList? Vale, que sepáis que ArrayList se basa en un array de objetos de 10 posiciones. Internamente, cuando haces New ArrayList, lo que hay ahí es un object, corchete, corchete, de tamaño 10. Y que cuando metes el elemento 11, se hace un New Object de Array con 20 elementos y se copian los valores de un sitio a otro. Así es como funciona el ArrayList. Y el objetivo de usar un ArrayList es tener acceso aleatorio a cualquier posición del array. Por eso tiene esa manera de gestionar los datos. Cuando trabajamos con colecciones, y lo único que queremos hacer es recorrerlas, filtrarlas, mapearlas, pero toda la colección entera, nunca vamos a ir al elemento número 25. Siempre vamos a empezar desde el primero y no vamos a terminar hasta el final. ArrayList no es la mejor estructura que podemos usar, hay otras. Podemos usar una lista enlazada, podemos usar, hay un montón de opciones. Las estructuras de datos funcionales normalmente se basan en listas enlazadas, que son perfectas para hacer esto, porque penalizan el acceso aleatorio, pero todo lo que es recorrer la lista de cabo a rabo es súper eficiente. Casi todas las operaciones, el coste computacional son O1. No, O... ¿no? Es lineal, vale, quiere decir, el coste es lineal. Entonces, bueno, lo primero conocer las herramientas, usar estructuras de datos que tengan sentido, ¿no? Y luego el filter map y el fold son la navaja suiza que hay que usar siempre, ¿vale? Siempre que trabajemos con datos, hay que pensar en términos de filtrados, mapeos y fold. El fold es, os sonará más el reduce. Bueno, pues el reduce es el primo tonto del fold, ¿vale? Entonces, estas son las tres operaciones básicas. Hay más que se construyen sobre estas, pero es importante que trabajemos con esas herramientas en mente porque impactan el diseño. Podemos usar funciones, podemos usar referencias a métodos, esas funciones y esas referencias a métodos pueden tener nombres que nos ayudan a entender bien lo que se está haciendo, y luego el mero hecho de usar verbos como filter, map y fold nos dan pistas de lo que está pasando, ¿vale? Y cuando trabajas con movimiento de datos en ámbitos distribuidos, etcétera, pues por lo menos una de mis misiones todos los días es intentar hacerme la vida más fácil dentro de un mes. O
sea, si dentro de un mes llego al mismo código y lo entiendo a la primera, o sea, yo programo con ese objetivo, que dentro de un mes me cueste poco entender lo que escribo, ¿vale? Consejos. Bueno, trabajar con bloques pequeños. Hemos visto ahí un antipatrón de usuario try que hacían dos cosas y tal. Bueno, esto es lo mismo. Si tengo que hacer 5 transformaciones, no las meto todas en un map. Hago 5 maps. Y me aseguro de que mi colección es lazy. De modo que puedo componer esas 5 funciones de map y se recorre la colección una sola vez. Cuidado con eso, ¿no? Porque a veces usamos colecciones que no son lazy. Por ejemplo, los streams de Java son lazy. En ese sentido, yo puedo definir 5 fases de map, que el stream lo que va a hacer es compactarlas todas en uno, combinarlas, esas funciones, y ejecutar una sola iteración sobre los datos. No te flipes, sobre todo con las operaciones de fold y reduce. Son operaciones que rechazan de una manera muy violenta los efectos colaterales, y además tu primera intuición es usar reduce para todo y no... Por mi propia experiencia no se entiende de lo que van hasta que llevas mucho tiempo haciendo cosas con esto. Entonces, intenta evitar los fold y los reduce hasta que sepas realmente lo que está pasando. Y, o sea, en serio, no con todo lo que he dicho en la presentación realmente podemos hacer esto, ¿no? Si necesitas un efecto colateral, lo vas a hacer. Si necesitas una mutación, la vas a hacer. Si necesitas hacer una agregación, iterando un elemento, lo vas a hacer. Si el código que te va a salir, utilizando estructuras funcionales y tal, cuando necesitas mutación, efectos colaterales, va a ser infinitamente peor si lo haces con bloques tradicionales, statements, que no me sale la palabra en español. O sea, con el código imperativo tradicional va a ser más fácil de seguir, más fácil de entender, cuando necesites salirte del camino. En general vas a poder trabajar bien, pero cuando necesites mutación o objetos colaterales, es mejor que, mira, hago un for, dejo una variable fuera, la voy mutando y devuelvo algo inmutable. Ya está. Fin del problema. Y... ¿me quedan 2 minutos? ¿En serio? Vale. Luego, este ya es un poco una obsesión mía con los tipos. Desde que he aprendido algo de programación funcional, me he dado cuenta de que la programación funcional no va de funciones solo, va de funciones y de tipos. Esto se remonta en la historia muy atrás. El primer tío que teorizó sobre tipos fue un tío en 1910. Y el cálculo lambda, que es sobre lo que se basan todos los lenguajes de programación funcional, que se inventó en el 38, en el 40, desde el principio tenía una versión con tipos y sin tipos. O sea, y de ahí nacieron los lenguajes de programación, toda la historia hasta ahora. Entonces, para entender el diseño de un programa, no solo hay que fijarse en los verbos, en las funciones, en las acciones, hay que fijarse también en los nombres que intervienen en la película. Y es que dan muchísima información. Utilizar una buena nomenclatura. Y cuando se está haciendo una transformación, no solo devolver un objeto que es distinto porque es inmutable, sino devolver un tipo nuevo, un tipo distinto, ayuda a razonar. ¿De dónde a dónde va el código? ¿Por qué fases pasa? ¿Qué propiedades tienen los objetos? Etcétera. Entonces, bueno, esta slide es muy, muy, muy difusa. O sea, ya lo que he dicho no es nada concreto en realidad, pero bueno, es como un rumbo que tenía en la cabeza y me lo quería quitar de encima. Y... ¿Alguna? Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta o...